Es un proceso. El Santo Padre viene, digámoslo así, puede dar un apoyo moral a nosotros. Y luego también, pues el Papa también tiene derecho a decirnos, oigan, que trabajo, tienen que organizarse pastoralmente mejor, ¿eh? Se nos puede decir el Santo Padre. Pero en ese sentido, yo creo que nosotros somos la Iglesia. Y no, y no deberíamos estar esperando a que venga el Santo Padre para empezar a trabajar más intensamente. Nosotros, la Iglesia, tenemos que trabajar siempre muy intensamente. Y yo también he dicho que para nosotros, los pastores, ver llegar al vicario de Cristo, que es la cabeza visible aquí en la tierra del colegio de los obispos y de la Iglesia Universal, también debe ser motivo de un examen de conciencia a sí misma. La Iglesia está al servicio de la sociedad. Para eso la fundación. Lo acaba de decir el padre vicario general.